DCNA, Dutch Caribbean Nature Alliance, está un convenio de trabajo entre las seis islas Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius y junto nos está trayendo la mantención de nuestra naturaleza única. De edición especial aquí de Safeguarding Nature Projects, lo me visita seis personas muy interesantes que en el último año atrás duro una mantención, protección y también instalación de un uso de naturaleza duradero. Es aquí el proyecto en la entidad pública de Bonaire, junto con la organización local, con financiamiento del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de Comida, atrae junto a diferentes proyectos. Háblenos lo va a mirar la importancia de este proyecto aquí y también el resultado de tour y trabajo duro. We moeten doen aan een curso eigenlijk bij de tourguide die het parken die Cueva y Barranca. Voor contami algún otro resultado que estaba teniendo en el proyecto? Sí, complagami por contavo die parque también. El parque estaba la creación de parque estaba un proceso bastante largo. Está tomando más o menos 9 lunas. Tiene varios con diferentes jets. Por ejemplo, nos va a poner un tranquera rondi parque. Ese ahí está 1.7 kilómetros de tranquera. Se ahí está, no está un tranquera para gente, está un tranquera para bestia. Anto es vegetación local por Billy Back, manejamos este tal. Den el parque nos protege 2 cuevas de maternidad de ratón de anoche. Nos tiene borchi ribananta también para gente ahora nanta llega ahí. Nan por Hayasá, que está un lugar importante ecológicamente, anto para no drenar. Para el parque también nos atraja Caminda, para nan por Canaco de turistas, den Mondi Boneriano legítimo de Diva Barranca y nos ha trajado más que 3 kilómetros de Caminda, se está 3.123 kilómetros de Caminda. Botaba de Mondi, pero botaba también de Sinkhole Caminda en Cueva Nantahí, con una bonita vista arriba la man también de más o menos 500 metros de Botacanac. Canti la man, pero puntos altos, entonces bueno, vista también muy bonita. Más que ese ahí, del parque, Fodi Parque también tiene cueva y nos ha take care DJ. Nos ha bloqueado el camino para vehículo, no por llegar con entrada de cueva, para 4 cuevas. Okay. Ese ahí está sobre gente, estaba también con pick-up y sushi. Llegaste con entrada de cueva, va a ser turcote. Entonces nos hace limpio el lugar ahí y nos ha bloqueado con barranca grande. Ahora aquí hay gente por parquear su auto, entonces cerca el lasto 50, 100 metros de la entrada de cueva. Si ahí no está, evita que no está vaya más cosas de lleno. ¿Qué meta aquí está precisa? La meta que nos tiene como organización y el proyecto en general está para optimizar el uso de cueva para tu usador, para empezar, es un que está trabajando con naturaleza, es un que está trabajando con turismo, es un que está trabajando con ciencia. Tu gente que está haciendo uso de cueva, para que tengan un mejor acceso, pero que se de un modo responsable también. Esa ahí está en meta, un buen manejo para una buena protección de cueva. Sherwin, ¿qué hay en que pasa para traer duro en el programa POP? ¿Qué es aquí eigenlijk? POP te para para el Plattelandse Ontwikkelingsprogramma, que es un plan de desarrollo de la área de Cunuco. Ok. ¿Puedo poner un algún highlights de el último año aquí? Seguro. Highlights que nos pasan en POP está con nos a un curso de agricultura. Un otro de highlights que nos tiene de POP está nos trae diferentes buques, camino que nos visa el conocimiento que nos tiene, nos que pase para todo el mundo así uso de chía. Un otro de highlights que nos tiene estaba de producción de comida de bestia, camino que nos hace diferentes pruebas con diferentes tipos de hierba que ha resultado mulato. Un hierba de Colombia. Cuando eso está más bueno, me dicen que no, entonces esta bomba es bien, entonces vamos a traer hasta hoy con él. Entonces nos vamos a ver también con Burgos, chubato Burgos, para nosotros vamos a seguir traer arriba y conta derecha la raza de cabrito de Bonaire. ¿Qué pasa? Nos vamos también arriba y parte de desarrollar el área de Cunuco, pone ruta de Cana, con el bicycle, pasa con auto. Esa es la área de Rincón, de Pará de Carta, y también trae montaña para mirar
Kiko Bonero te oferecer. E vai ter aqui, aceita a parte, o Vitor Bissa, a highlight mais grande que nós temos, que nós passa a parte de desenvolvimento de área da, de mais de gente, da, com gente entusiasmo, com gente gana para seguir desenvolvimento da área. Nerio, que você acha que você escreve aí? Kaminaki. Ah, mito kaminda ki mito tene limpi, moda kene na pukana, na kore baiska. Por mito waketa hopi hopi sira. Tali talkos. Korta rama tene limpi, manera mesto mi ra piedra na ros. Si. Tore su na tambe mi tingo fer na pende na kana riba e ruta e questo di nota. Kana vai perde. Ja, ja, ja. Ik heb het eigenlijk die eetje koe toeristen aan te houden, die Ariaki. Pami tour die, pami party, tour die toeristen plus Poneriano aan te houden. Hoe ze dan, ik was zo Poneriano aan, nog zaken kon aan te perdien. Toeristen aan te kunnen zo, naar een lugar, naar een ding, een view, een zin. Si. Ja, aan te gusta, e naturaleza. Aan te hangen, jega kin aan te hangen. Naar een lugar, naar een tini, aan te nos tini, kin aan. Nós notamos né, que sobre a ecossita algo mágico. Né? Augusto, vou por contar-me de algum de resultado de Refri Nivo? Seguro que sim. Elianca, primeiro que nada, danke pela oportunidade, um viaje mais. O resultado de Refri Nivo está... Un tiki complejo, bambisa sina, pasora, mitad de papi el resultado, bajo agua, viva agua también. Manera no sana, nos está trabajando duro para restaurar el reef de coral. El resultado es increíble. Agua en día nos tiene más de 20,000 coral que nos ha trasplantado back del reef. Pero el resultado de ribetera está tan importante o más importante que acción que nos tiene. Educación está muy importante, e integración de comunidad está muy importante. Mi papá de voluntario, mi papá de Junior Rangers, por ejemplo, de Stinapa. Toda gente que está involucrada en proyectos aquí, está ayuda a Hopi para el resultado bajo agua. Hey Bonnie, ¿qué con Junior Rangers? ¿Qué vas a hacer en Jalek? Nos va a ayudar a Reef Renewal con Reef Nurseries y nos va a limpiar el palo de coral. Ok, entonces está muy lejos para vos enseñar eso aquí? No. Está fácil, si vos por dike, está fácil para vos ayudar a el coral. Reef de coral, hey, no está solamente un boniteza para turistas bien guay, qué bonito está el coral, el pisca, pero esta es una oportunidad para el pescador haya su pan de cada día, bambisa cena. Esta es una oportunidad para la comunidad también beneficiar del reef de coral de una u otra manera. Toda gente está beneficiada del reef de coral. Del Caribe, nos tiene la situación que nos tursa. Que está el declining of the coral reef. Del mundo también. Na Bonaire ainda no está un ejemplo, el resultado de preservation, conservation y actualmente restoration. Está haciendo un peso más grande de la comunidad de Bonaire. Esa que está en nuestro futuro. Y el futuro depende del presente, seguro, ¿no? Mabel, vou te trazer com o Sea Turtle, então me deixa para contar-me algum de projeto e resultado, eigenlijk, de bom projeto. Sim, nós estamos agora aqui na Te Amo Beach, essa aqui está onde a playa, onde a nossa Hasi
algún parte del proyecto. Aquí en nuestra sierra, camina auto por bien arriba es santo. También nos pone borchinan de información que te explica que es aquí un día playa en la onda de tortuga también pone su neche. De manera bosa, es aquí un playa popular para Boneiro, hopi gente también aquí en pero ya, dor que tiene neche en la temporada, es aquí un peligro, pasó si un auto te va arriba un neche, el neche está muri. Explica un tiki di importancia di lo che si tortuga si pa ene nan di Boneiro? Sì, tortuga nan ta parte di Boneiro. Den passato nan ta ta parte di comida di gente, però dato un momento cu situazione cu nan a cominsa a bira tiki tiki na riba mondo, nan a bira den peligro de extinción, progetto nan a nasi pa proteja bestie nan cu a vora ki nan ta sigi den den peligro de extinción, tortuga vira a cambia su función de comida para un atractivo turístico y Boneiro está un isla que vive más tanto de turismo y mayoría de turistas que también landa que también dive nanta aprecia a tortuga de una manera que ahora que está vira un símbolo que te ayuda para una atracción. Entonces, el trabajo que nos hace es un trabajo para proteger un bestia, pero también da un mensaje para nos siña vivir en armonía con él. El trabajo que nos hace te ayuda a mantener un lugar bonito también para la gente. Sí. Tiene doble función. Nós de Fundação ECO a dedicar-nos nesta reforestação nos últimos 3 anos. Reforestação nos é assim especialmente para criar mais habitat para el Orana, mas também é algo essencial para Boneiro e seu ecossistema. E turnos gente lá de Boneiro por disfrutar depois de palo nativo com fruto nativo para por comer. Nós planta dias 3 mil palos em 9 áreas. E a área aqui estava concentrada na parte norte de nossa isla, Washington, Slagbay, na caminha de Playa France, Morotim, mas também na caminha de Playa e aqui na Cerro Largo. E o projeto aqui não estava onde era mais fácil. Para sobre a promessa que nós por a planta, nós vamos fazer a tour e curar para assim ter o cabrito e o burico na pafô. Também nós vamos acobar buraco com a ajudança de voluntário para depois, junto com a comunidade, nós plantar 10, 3 mil palos. E ainda tem hopi mais para assim, para nós vamos manter a receita de ficar de uma água. E ainda o colega de ECO te ajuda com isso aqui. Nick, por contar-me que você está aqui, não? Bom, eu estou aqui com o meu chão de trimerdia, mirando com o também ajuda a plantar aqui na Cerro Largo. Então, sempre é importante para trazer um back, para mirar e sim, de processo depois de um dia de plantação. Ok, mas de como você está aqui, Nick? Me dá esse saque mirando que me gusta traco mucha, pero também me estima a natureza. Então, ECO é um trabalho ideal, caminha me por combinar e dois não aqui junto. Então, pensei me dá esse saque com mais amor. Me dá esse saque também mirando que me por sim é mucha não aqui tocante de natureza, maneira. Nombre de palo não, como para reconhecer palo não, pero também que usa nos por assim com certo mata não. 1, 2, 3. Viva!
Sabine, dengue aya nang kopasa, po asi hopi trabaho aqui nang dengue mangrove nang. Po por contar-me actually de com. Bom, a ideia tá tra riba é circulação de água pa waxi nos por haya água fresco ding mango preto pa haya mais vida aya. E pa e mangal ta crece miu nos que cutu e manjove ta sano ku nos ta recupera un parte ku ta ku amurikaba e ku e mangal not by seralak. Okay, pero e ora tim bastante resultado mirando be acribe aya nan kwa paso por contami algun resultado anche. Nós temos um mapa e meta tá chega certo ponto que está importante e nossa prova vai com o canal lá também e nossa chega até com a Isla Joana que está mais importante no mês aqui nossa traz uma conexão com a água de lodo de Bacuna e São José, então agora aqui não tem conexão nenhum ano e tá nossa traz mais duro mês. Essa aqui é obviamente importante, me dá querer para o futuro também. Como você segue agora? Bom, porta o projeto tá acaba, pelo amigo e grupo de voluntários em Mangrove Maniacs, nós que seguir vai, porque o trabalho tá importante e nós tudo nós temos orgulho em nosso trabalho, nós trabalhamos com esta vira meu e nós que continuar para work. Se nos pode chegar outro caminho, há mais canal abrir, está. Então, nós temos certa ideia, nós vamos perguntar se tem fundo, tem maneira para continuar. Tá, então, um prazer para visitar e diferente projeto lá. Para sobrar junto, nós estamos na proteção e reabilitação de bonairos e natureza. A única diferença está o esforço, conhecimento e também a paixão para nosso trabalho. Junto nós te espera que não somente abo, mas também boa geração por seguir desfrutar de a natureza única que nós temos em seis islas, Aruba, Bonaire, Corsol, Saba, San Martín e Saint Eustatius.